Usuarios se vieron afectados este martes ya que pilotos que cubren la ruta entre Jocotenango y Antigua Guatemala, Zacatepeques, suspendieron el servicio de autobuses luego de que el piloto Eric Giovanni Olayo de 24 años resultara herido en un ataque armado. El paro afectó a vecinos de Jocotenango y según investigaciones, el móvil del ataque pudo haberse derivado de las extorsiones.